Bueno, nosotros esta jornada es muy significativa porque nos permite contactarnos, conectarnos y capacitar a los fonoaudiólogos que atienden a usuarios con discapacidad motora de la región metropolitana. Nosotros acá tenemos un equipo de fonoaudiólogos, trabajamos en trastornos del habla, pero en un ambiente más bien de centro de salud, no de ambulatorio. No es lo mismo que el ambiente donde ellos se desenvuelven habitualmente. Y ahí están los fonoaudiólogos de los colegios, de los programas de integración. Entonces, hacer esa conexión, que ellos vengan acá, que los capacitemos, que conozcamos su experiencia, fortalece finalmente el trabajo conjunto del bienestar de los usuarios y finalmente hace que el trabajo sea mucho más integral. Hoy día realizamos una primera jornada de capacitación organizada por la unidad de fonoaudiología. Invitamos a fonoaudiólogos que trabajaban dentro del proyecto de integración de colegios en los que están insertos nuestros usuarios. Y la idea del taller es abordar los trastornos del habla asociados al trastorno motor y entregar herramientas y estrategias puntuales para su manejo en el aula, en lo cotidiano. Para nosotros es muy importante, sobre todo desde el trabajo en red, el activar las redes con las comunidades, la comunidad educativa, entendiendo que gran parte del tiempo nuestros usuarios van a estar en los establecimientos educativos, cuentan con el recurso de fonoaudiólogo y sabemos que la terapia, mientras más intensa y mientras esté llevada de mejor manera a sus actividades de la vida diaria, va a ser mucho más efectiva.